Bienvenidos, bienvenidas a mi canal de YouTube. Soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta especializada en relaciones de pareja, feminidad, sexualidad y emociones. En este canal de YouTube podrás encontrar muchísimo contenido de valor para aprender a ser feliz en pareja sin olvidarte de ti mismo, de ti misma. Suscríbete a mi canal aquí abajo para poder tener acceso a todo este contenido. Los hombres también tienen derecho a tener bloqueos sexuales y a tener una pérdida de apetito sexual y a que su libido disminuya. Hombres, muchas veces me habéis pedido este vídeo y además es que siento que os lo debía. Así que aquí lo tenéis. Debemos de normalizar este tema. Recibo a diario preguntas, sobre todo de hombres y también de mujeres, sobre qué hacer cuando es el hombre el que tiene un bloqueo o una pérdida de libido en la relación de pareja. Hoy os voy a dar las claves de por qué esto sucede y la clave más importante para solucionarlo. Chicos, chicas, recordad, los hombres no son máquinas sexuales. Los hombres sienten y también tienen bloqueos emocionales. Y este aspecto es súper importante que lo integremos. Y estos bloqueos muchas veces se proyectan en las relaciones sexuales. Debemos de hablar de este tema con total naturalidad. Tanto una pérdida de libido en el género masculino, como una disfunción eréctil, como una eyaculación precoz, son situaciones que están a la orden del día en nuestra sociedad y a las que debemos de darle también mucho amor y normalizarlo muchísimo. Debemos de quitar esa presión que le hemos puesto al hombre de ser una máquina sexual y de siempre querer tener sexo. No, esto no funciona así. Y aquí las mujeres también tenemos un papel muy importante para poder tratar esto con normalidad y desde el equipo y no desde la crítica, la recriminación, muchas veces el ataque a una parte muy vulnerable para los hombres. Los hombres también tienen bloqueos sexuales y se pueden deber a estas causas. Puede haber una disminución en el autoconcepto, en la autoestima asociada a la parte sexual, no sentirse atractivos o no sentir que satisfacen a su pareja sexualmente. Los hombres además también tienen ciclos de reproducción de testosterona, no son mensuales, pero hay momentos en los que hay más producción de testosterona y momentos en los que menos, y esto también afecta a la libido. Además, si han tenido relaciones de pareja y relaciones sexuales tóxicas donde les han criticado sexualmente tanto a su pene, a su miembro genital, como otros aspectos de la sexualidad o de cómo la ejercen y además ha habido una situación de maltrato psicológico asociada, esto también hace que pueda haber un bloqueo sexual en los hombres. Otra de las causas muy importantes es cuando hay un desequilibrio entre el aspecto masculino y femenino individual o también en la relación de pareja. Cuando las mujeres nos ponemos en un lugar muy dominante, ellos pueden sentir que pierden su masculinidad, su virilidad, y esto puede afectar al aspecto sexual también. Que esto no quiere decir que tengamos que hacer lo que ellos quieran, no, no es esto, pero sí que no seamos siempre nosotras el rol dominante de la relación en todos los aspectos y también en el aspecto sexual. Otras causas de por qué sucede esto son creencias limitantes, bloqueos emocionales, presión social acerca de este tema, y los hombres tienen mucha presión social acerca del ámbito sexual y de cómo se relacionan sexualmente y también del tamaño de su genital, de su pene. Esto también puede hacer que se genere un bloqueo en la sexualidad.
Muy importante también la comunicación sobre este tema en pareja. Si ha sucedido en algún momento que haya habido una eyaculación precoz, o haya habido una disfunción eréctil, o no haya líbido, esto si genera una discusión en la relación de pareja y yo como pareja me lo tomo mal, reacciono con un estallido emocional y me lo tomo algo personal, puede hacer que se vaya generando un bloqueo y que esta situación se vaya enquistando. Deportistas de élite o deportistas profesionales o que se lo toman como profesionales, que tienen una alimentación muy baja en grasas o que hacen muchísimas horas de ejercicio, también puede hacer que disminuya la libido en los hombres. Situaciones de estrés, de saturación mental, de mucho trabajo, de muchas tareas, pueden generar también una disminución en la libido, al igual que la falta de descanso o de sueño. Estas son muchas de las causas por las que un hombre puede sentir, puede tener una bajada de libido o un bloqueo sexual de los que ya os he comentado. Pero lo más importante no es la causa, sino cómo abordamos este tema. Tanto individualmente como en pareja debemos de abordarlo con mucho amor, con mucha tranquilidad, con mucha normalidad, con mucha naturalidad, porque es algo que puede suceder, igual que nos sucede a las mujeres, les puede suceder a ellos, y necesitamos crear un clima de seguridad, de confort, de tranquilidad para poder abordarlo. Nada de enfadarnos, nada de llevárnoslos a lo personal, nada de llevarlo a una activación de mis heridas de infancia, dirígelas, no tienes por qué sentirte ni rechazado, ni humillado, nada de eso. Se trata de que juntos trabajemos este aspecto y poco a poco lo vayamos desbloqueando. La clave más importante para superar esta situación es esta: no te obsesiones, no pongas el foco en esto, ponle mucho amor, no le pongas mucha atención, porque si os centráis en hacer cosas que os conecten, que os hagan sentir bien, y poco a poco vais abordando este tema sin que haya un bloqueo, sin que si sucede que hemos empezado la relación sexual y tenemos que finalizar, haya un enfado, si poco a poco vais abordando la sexualidad desde este lugar, volverá la situación a su cauce. También recordar que los hombres también tienen ciclos y momentos y que no siempre van a estar aquí a nivel sexual, y hay etapas de más y etapas de menos sexualidad y no pasa nada. Y evidentemente, si la discusión está terriblemente mal, estamos siempre discutiendo, faltándonos el respeto, etc., esto también los hombres lo van a integrar y les va a afectar en el terreno sexual. Por lo tanto, es una cuestión de dos y hay que tratarlo con mucho amor, con mucha compenetración y con mucho cariño, y hay que darle mucho amor a los hombres también en el aspecto sexual. Estoy convencida de que en algunos casos estos bloqueos sexuales, como la disfunción eréctil o la eyaculación precoz, pueden tener que ver con un aspecto puramente físico. Pero también lo estoy de que en la mayoría de los casos, normalmente es un bloqueo emocional somatizado en un aspecto físico más visible, y que al final, tratando de ir hacia adentro, podemos colocarnos en ese aspecto y ser mucho más felices y conectar sexualmente con nosotros mismos y con nuestra pareja. Por lo tanto, hombres, cero presión, cero preocupación, sois humanos y con mucho amor y con mucha tranquilidad y trabajando en qué es lo que está sucediendo a nivel emocional, podréis colocar esto. Tanto si vosotros queréis abordarlo individualmente como si lo queréis abordar en pareja, os invito a que vayáis a la web y echéis un vistazo a las posibilidades que tenéis, tanto de terapia como de programas, para trabajar este aspecto y otros muchos.